Un comerciante de 36 años es la nueva víctima de la delincuencia en la ciudad de Encarnación. Ingresaron los ladrones y se llevaron aproximadamente 200 millones de guaraníes de su ropero. Cristian Jiménez, adelante. Asimismo, María Teresa, y todo esto acontecía el día de ayer. Elvin Amarilla, de 36 años de edad, refirió a la Policía Nacional que el mismo salió de su residencia en compañía de su familia alrededor de las 9 de la mañana hasta la casa de un familiar. Horas después, a las 17 horas aproximadamente, este retorna hasta su residencia ubicada en el barrio San Isidro, etapa 2, en donde lamentablemente ya se percata de que el portón principal fue violentado, al igual que las puertas de la residencia, y una vez dentro también, al verificar sus pertenencias, encontró la casa totalmente desparramada y desordenada. De allí fue directo hasta su ropero, en donde tenía guardada una importante suma de dinero que corresponde a la recaudación tanto del día viernes como así también del pasado sábado, que no le dio tiempo de depositar en una entidad bancaria y lo ocultó en el interior de su ropero, pero estos delincuentes se llevaron prácticamente todo. Según la denuncia, se apoderaron de la suma de 90 millones de guaraníes, 15 mil dólares americanos, un PlayStation, como así también el registro total del circuito cerrado, este último que por supuesto llama poderosamente la atención tanto de la víctima como de la Policía Nacional, ya que el DVR se encontraba en el cielo raso del sanitario y que solamente la familia sabía en dónde se tenía oculto el DVR. Hay que decir que ahora están viendo la posibilidad de conseguir imágenes de algunas viviendas aledañas para ver en qué llegaron estos malvivientes, porque prácticamente ya manejaban la información de que en la casa había dinero. Así también la víctima mencionó en un momento dado fuera de cámara que él ya sospechaba que venía siendo perseguido por algunas personas a bordo de un vehículo, ya que constantemente merodeaban la zona. Lo cierto y lo concreto es que estos malvivientes se llevaron la suma de casi 200 millones de guaraníes. Continúan las investigaciones en torno a este caso, en perjuicio a este comerciante de la ciudad de Encarnación. Con relación a todo esto, hablábamos con el oficial inspector Juan Escurra, quien ampliaba los detalles del hecho, María Teresa. Al volver a las 17 horas aproximadamente, se percata que el portón se encontraba abierto, el portón del garage, ¿verdad? Entonces, al verificarlo, bueno, se percata también que fue violentado y como también las puertas de la casa. En ese momento constata de que había un desorden total en el interior de todas las habitaciones, ¿verdad? Ahí también ve que se sustrajo la suma de 200 millones de guaraníes, es lo que refiere el denunciante. Y otros objetos, ¿verdad? Un PlayStation, perfumes y teléfono celular. El dinero lo tenía en un ropero, en una caja de cartón. Y como usted ya dijo, ¿verdad? Una de las partes de esta suma es la recaudación del último viernes y sábado.